Hola, muy buenas a todos, aquí Venator y bienvenidos a Shape Hero Factory. Un juego que he estado probando que está bastante bien, está bastante entretenido. Es una especie de Tower Defense raro. Estamos últimamente trayendo al canal Tower Defense un poco raro. Es una demo también que podéis jugar totalmente gratis. Y en este Tower Defense, lo que vamos a hacer es construir nuestros propios héroes, ¿vale? Vamos a jugar una partidita mientras lo explico. Y vamos a ver. Nosotros, digamos que el juego tiene dos partes. Tiene una parte de construcción y tiene una parte de lo que es ya la propia Tower Defense, ¿vale? El camino es el típico, pues, de juegos del estilo, un poquito de como el Slide Spire, y es un poco del rollo. Te puedes ir por un camino, por otro camino, pero claro, lo que es el funcionamiento del juego es totalmente distinto, ¿eh? Vamos a verlo. Aquí, árbol de investigaciones. Ahora vamos a ver lo que es el árbol de investigaciones. Regalo de los ayudantes. Adquiere nuevos árboles de investigaciones que te permitirán desbloquear nuevo equipo y añadir accesorios. Vamos a recibirlo. Mecanismo de combustible de tinta. Vale, para adentro. Y aquí, centro de producción. Permite acceder a equipos con lo que puedes cambiar la dirección de dos tintas transportadoras para facilitar su disposición. O permite acceder a separadores y unificadores miniaturizados. Su tamaño compacto facilita la colocación. Vamos a coger esto. Y ahora os explico, ¿vale? Hay dos mapas. Vamos a poner la pausa porque tenemos 3 minutos para configurar, ¿vale? Tenemos que sacar recursos de este mapa y meterlos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que metemos? Héroes. Héroes que vamos construyendo con diferentes piezas. Es como que vamos dibujando estos héroes, ¿vale? ¿Qué héroes podemos dibujar? Pues de primeras, el humano sin más, que es este. Unidad. Sí, no sé si se llama humano, pero entiendo que se llama humano, sí. Vale, luego tenemos, pues, por ejemplo, el mago que podemos llegar a desbloquear, el con una lanza, con un escudo, con flechas, ¿vale? Vamos a poder ir desbloqueando diferentes tipos de guerreros y de héroes, ¿no? Que tenemos por aquí. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues minando lo que vienen a ser, pues, círculos, triángulos o cuadraditos. De primeras tenemos que tener en cuenta que el héroe básico se hace con un círculo y un triángulo, ¿vale? Con eso nos vale. Y tenemos como que optimizar esta tirada de producción. Luego, ¿qué más tenemos? Pues, a ver, si quito el pausa, nos podemos venir aquí. Creo que el tiempo está en pausa. No, vale. Este es como nuestro mapa, que luego le vais a ver porque luego está, es interesante. Estoy perdiendo el tiempo así un poco explicándolo, pero creo que es importante. Por aquí van a salir nuestros héroes y van a llegar por todas las direcciones enemigos, ¿vale? Con los cuales tenemos que acabar con los héroes que salen de aquí. Entonces, tenemos que conseguir que nuestros héroes maten a los enemigos que vienen por fuera, que cada vez, pues, van a ser más fuertes y demás. Vale, sin más, volvemos aquí a la fábrica y vamos a darle caña. Lo primero que tenemos que hacer es esto y esto. Vamos a hacer aquí una división, porque esto ya me lo sé. La idea es dividirlo un poco. Vale, por aquí. Y por aquí. Y ahora con esto fabricamos héroes, ¿vale? Ahora, ¿qué más necesito? Más triángulos que van a salir por aquí. Hay una cosa que es esto, que es para pasar por debajo. Ahí lo veis. Que es bastante importante. Porque necesitamos. Me da igual no producir héroes ahora, ¿eh? Lo importante es producirlos cuando se pasen los minutos, ¿vale? Eso es lo importante. Lo que necesito es recursos, ¿vale? Que los vamos consiguiendo
Al tiempo, produzco 3 por segundo. Vale, aquí lo que vamos a hacer es una combinación de carriles. Ok. Me queda un minuto y poco, ¿eh? Hay que ir dándose prisa. Vale, bueno. Cuando tenga más esto, va a dar tiempo de sobra. Pero básicamente vamos a hacer un carril y que lleguen aquí nuestros humanos, ¿vale? Sí, quiero terminarlo pronto para que lo veáis. ¿Vale? Y estas son nuestras cadenas de producción. Pues que hay que intentar optimizarlas y que no estén atascadas y demás. Mira. Ahora, si vemos por aquí, van saliendo los humanos que van irían defendiendo. Es un poco la idea. Yo creo que el concepto está bastante, bastante guapo, ¿eh? Ahora, ya por lo que tengo comprobado, cada uno de estos debería tener como 2 carriles. Entonces vamos a sacar más producciones nuevas. Deberíamos tener otra que también la vamos a dividir. Vale, y por aquí. Y esto ya es para la siguiente fase, ¿eh? Me estoy adelantando. Pero deberíamos tener algo como así. De hecho, esto no. Quiero dividirlo aquí un poquito más tarde. Así. Vale, el espacio va a ser muy, 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 muy importante, ¿eh? Entonces ya lo veremos. De momento nos vamos a la guerra. En 2 segundos. Ahí. Para que lo veamos. Aquí tenemos 2 funciones. Principio, empiezan las oleadas. Yo puedo clicar y cargarme enemigos. Estos que tienen poca vida, pues me les cargo de un clic, digamos. Pero bueno, lo suyo es que no haga falta que yo esté aquí clicando en todos lados, sino que sean los héroes, que ahora mismo van dando puñetazos así, pues los que acaben con los enemigos, que yo creo, por lo que parece, que sí que pueden. Vamos a ayudarles un poquitín. Vale, tenemos que aguantar 7 segundos. Yo creo que vamos sobrados. Al final, como se van juntando, parece que no, que les tenemos muy cerca, pero claro, cuanto más cerca estén, más espacio cubren nuestros héroes. Y entonces no hay que tener miedo a que se acerquen demasiado los héroes. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, hemos pasado a la siguiente fase y ahora podemos elegir cualquiera de los 2 caminos. Quizás nos vamos a ir por arriba, que es el difícil. Que aquí tenemos serpientes. Esta serpiente tiene una cabeza dura, pero su largo cuerpo y serpenteante es en realidad bastante blando. Vale, pues vamos a ver héroes para que veamos cosas distintas, ¿vale? Nos vamos a ir por aquí arriba. Obtén recetas de héroes y mejóralas para desbloquear el verdadero poder de tus héroes. Obtener receta. Mira, pues aquí vamos a poder hacer varias cosas. El mago, el escudero o el arquero. A mí me mola el mago, sinceramente, ¿eh? Así que vamos a hacer el mago, que lo he probado. Se hace con héroes y triángulos. Vale, y aparte, a mí me interesa producir más de esto en medida de lo posible. Vale, entonces tenemos por aquí una buena producción de triángulos. Y lo que quiero hacer es una y dos. Vale, esto va a ir por aquí. Esto va por aquí. Y aquí quiero dividir estos. A ver, ¿eh? A ver si me sale lo que quiero hacer, que parece que no me sale. Esto lo tengo que hacer un poco más lejos. Vamos a ver. Como por aquí. Construimos, construimos. Esta va a ser nuestra fábrica de magos, ¿eh? Vale, por un lado. De hecho, es que quiero cancelar esto. Todos fuera, vale. Lo que quiero es que vengan por aquí. Aquí se dividan.
¿Vale? Y unos van aquí, otros van por abajo, hasta aquí. Ahí estamos, ¿no? Para adentro. Y volvemos a juntarlos para ahorrar material. El ahorrar y optimizar va a ser bastante importante según avancemos. Y aquí estaríamos produciendo magos. Magos a full, pero nos hemos quedado sin humanos. Entonces, me interesaría producir humanos. Aquí tenemos como un tiempo extra que le vamos a pulsar. ¿Ves? Me da ahí un minuto y pico más. Que está bastante, bastante bien. Y lo que me gustaría es hacer por aquí. Vamos a ver. A ver cómo lo gestionamos, porque me gustaría sacar humanos también, ¿eh? Necesito 120 por aquí. Ok, eso va a estar complicado. Necesito dividir. Buf, no me va a dar tiempo. Voy a sacar solo magos, al parecer. Solo magos me va a dar tiempo. Vamos a ver qué tenemos por aquí, que tenemos algo que desbloquear. Recetas. Desbloquear tijeras. Tinta roja. Las tintas no sé muy bien qué es lo que son. Motor de tinta. Consume tinta como combustible para acelerar todo el equipo de producción. Los motores de tinta deben colocarse cerca del equipo de producción. Esto todavía no sé lo que es exactamente. Unificador pequeño. Vale, esto es lo que hemos desbloqueado al principio, los unificadores pequeños, pero ¿dónde les tengo? F3, F4. Mira, aquí está el unificador pequeño. Vale, este habría sido clave, pero bueno, me da un poco igual, tampoco es tan interesante. Lo que necesito son recursos. Vamos aquí al F1. Necesito 150 aquí de primeras. Quiero dividir esto. Ahí. Vale. El tiempo de reflexionando se está acabando. Eso es un problemita. 120 por aquí. Igual le tengo que dar otra vez a la V esta, ¿eh? Hombre, no tengo mala producción de magos ahora mismo. Lo que pasa es que los magos, ya veréis cómo son, tampoco me acaban de convencer demasiado. Y tengo como atascados a lo que son los humanos. Quizás lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí como una pequeña división. Vale, y por un lado van a ir a fusionarse de magos. Y por otro lado, vamos a hacer humanos y magos, ¿vale? Así la producción va a estar más equilibrada. Y por otro lado, cuando pueda, vamos a hacer aquí el tiempo extra, otra vez. Cuando pueda voy a hacer esta producción de aquí. A ver, tenemos espacio. ¿Tenemos espacio o no tenemos espacio? 120. Necesito 120, 150. Vamos a ver si podemos acelerar esto. ¿Podemos acelerarlo de alguna forma? Creo que no. Si no estoy jodido por el tiempo, estoy jodido por los recursos. Al final yo le he dado al tiempo de reflexionar porque, quieras que no, produces más recursos, ¿no? Que también es interesante eso. Vamos a ver, 120 por aquí. Vamos, niño. Dame recursos. Y este árbol ya veremos cómo lo hacemos. Velocidad en todos los separadores. ¿Qué es esto? Permite desbloquear mezcladora. Vamos a ir viendo qué son estas cosas de momento. F3. Esto no tengo muy claro qué es lo que es. Entiendo que es esto, tinta, ¿no? De aquí. Ya veremos exactamente para qué sirve esto. F4. Era un poco para acelerar la producción, por lo que he visto, ¿eh? Vale. Venga, va.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos dicho que de momento... Bah, no tenemos oro para nada. No tenemos oro para nada. Pues nada, que se acabe el tiempo y nos vamos a la guerra. Nos vamos a la guerra en 10, 15 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nos vamos. Vale. Mirad los magos. Ahí habéis visto cómo funcionan los magos. Los magos salen directamente como a esta distancia. Está bastante bien y pegan en área, ¿eh? Meten de 3. Que necesitan 2 toques para cargarse a estos. Creo que de momento van bien, ¿eh? Vamos a ayudar un poquito. No vaya a ser que me están jodiendo. Hemos perdido un poquito de vida. Uf. Bueno, hemos perdido un poquito de vida. No estábamos tan bien como yo creía, ¿eh? Vale, nos vamos a ir a por el boss este, ¿eh? Yo creo. Obtén nuevas recetas de héroe. Dame receta. Mago Plus. O escudero. Yo creo que escudero con mago tiene que estar bien, ¿eh? Vamos a desbloquear el escudero. Más velocidad, por favor, de producción. Porque aquí lo que quiero... Vamos a hacer una línea de producción de escuderos. Vale, por un lado... Estos. Ahí. Luego, por otro lado, quiero... Para abajo... Vale. Por aquí hacemos otro héroe. Vale. Les juntamos. Y quiero sacar... cuadrados. Vamos a hacerlo un poquito así para darme margen, porque quiero que aquí vengan ya como 2 cuadrados, unos por aquí, otros por acá. Vamos a verlo, ¿eh? Claro, claro, esto no me interesa. Claro, es que no necesito juntarles. Vale. Necesito estos aquí con 150. En cuanto tenga 150, ahí. Vale. Ahí están los escuderos. Vale, y por otro lado, túnelcito de los buenos. No me gusta esto. No me gusta. ¿Cómo hacemos el túnel? Túnel ahí. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. 150 de oro. Necesito... Level up. Para aumentar esta velocidad. Vale, y esto va tal que aquí, ¿eh? En cuanto tenga.
Que sí que tengo. De hecho, me puedo cambiar, ¿eh? Mientras tanto, aunque no es buena idea. Puedo cambiar, pero... Vamos. Dame uno. Por uno no me deja. No me jodas. Vamos a ver. Vamos a optimizar esto un poco. Vale. Y nos vamos aquí a la guerra. Vale. Mirad los escuderos, ¿eh? No sé exactamente. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El boss! Adiós, el boss. No le para a los escuderos. Pensé que le iban a parar. El arquero iría bien contra este boss, ¿eh? Vale. Hemos sobrevivido, hemos perdido vida, pero sobrevivimos. Mirad cómo aguantan los escuderos ahí, ¿eh? Me gusta. Vale, Whip Clear. Contribución a la batalla. El que pegas el mago, está claro. ¿Qué es esto? Duplica la distancia del puente teletransportador. Bien, pues me renta bastante. Ok, boss. ¿O nos vamos por aquí? El boss me desbloquea una receta nueva que podría hacer quizás arqueros o algo así. Por aquí simplemente ganamos un nivel de estos que no entiendo muy bien para qué sirven, ¿vale? Consume tinta como combustible para acelerar todo el equipo de producción. Los motores de tinta deben colocarse cerca del equipo de producción. Vale, es para que vaya la cosa más rápida, ¿no? Tinta roja, tinta verde, tinta azul, no sé muy bien a qué se refieren. Porque yo qué tintas tengo. Vamos a ver. Tengo tinta negra por aquí, ¿no? ¿O qué es esto? Tinta negra. Entiendo yo, ¿eh? Los equipos de producción ahora mismo estos están un poquito atascados. Igual sí que le damos algo de para el tema de producción. Pero bueno, el camino que vamos a elegir yo creo que es el del boss, ¿eh? Hay que marcárselo. Vamos a darle cañita aquí al boss. ¡Va! Receta arqueros, yo creo. Es que me mola los arqueros. Escudero plus, no sé qué. Arqueros. Vale, para los arqueros hay que hacer unas movidas bastante tochas, ¿vale? Ahora os lo explico. Pero vamos a ponerlo en pausa porque esto hay que investigarlo. Vamos a ver. Play. ¿Esto se pone en pausa? Entiendo yo que ahora estamos en pausa, ¿no? No se está consumiendo el tiempo, vale. Necesito recortar, ¿vale? Los círculos, convertirlos en círculos cortaditos. Vale, para eso me sirve la investigación. Ahora, ¿esto qué es? Ni idea. Y esto, ni idea tampoco. Vale. Vamos a tirar de esto. De momento, equipo que produce héroes y partes a partir de tres materias. Coming soon. Vale, esto todavía no está desbloqueado porque estamos en la beta. Vale. Pues no tengo muy claro cómo vamos a hacer los arqueros, pero les vamos a hacer. Vamos a ver. Mira, por aquí, nuestros escuderos que no les estábamos haciendo bien, pero yo creo que ya están para hacerse bien. Ok, luego, por otro lado, necesito... Vamos a hacer... Triángulos... Estos están un poco... saturados. Pero anyway, vamos a hacer nuevos. Vamos a ver. Cadena de producción nueva por aquí. Y la dividimos. Vale. Ahora. Lo que quiero hacer, F5, es... el 2. ¿Dónde está el 2? F5, el 2.
Vale, quiero cortar. Y quiero cortar. F1. Vamos a ver. El 3. Así. Los dos que corten, ahora lo juntamos. Así. Vale, y por aquí tengo rodajas. Por otro lado, necesito hacer humanos. Uno. Más para arriba. Con uno me conformo, de momento. Con uno me conformo, que me dé tiempo a hacer uno. Level up. Más velocidad de esto. Por aquí. Vale. Vamos a ver. Se complica la cosa. Vale, de primeras estos, que van a ser los arqueros. Dame, 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 dame. Vale, ahí tenemos arqueros. Ahí ya tenemos arqueros. Me tiene que dar para hacer otro de arqueros mínimo, pero eso va a ser luego. Vale, y aquí esto de desbloquear no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Vale, pero bueno, de momento tenemos. Empieza la oleada. Aquí acordarse que hay bosses. Vale, y empiezan mis escuderos. Algún que otro humano. Mirad los arqueros que meten bien. Ya está, hay que darle, va. Yo ayudo aquí a los bosses. Un arquero por aquí me vendría bien, ¿eh? Vamos. Un arquero o algo. Buah, este me revienta, ¿eh? Este boss me revienta. Ahí va a estar. ¡Ah! Bajonazo de vida que me ha pegado, ¿eh? Bueno, pero ya tengo muchos escuderos. Debería hacer más arqueros, ¿eh? Yo creo que es clave los arqueros. A ver si viene otro boss. Supongo que vendrá otro boss. No, no viene. Vale. Pues no le hemos comido con patatas el boss. Menú secreto. Añade otra opción al seleccionar héroes como recompensa. Ni puta idea. Nos vamos a ir por arriba. Árbol de investigaciones. Producción de ayudantes. Permite colocar ayudantes. Más ayudantes. Selecciona un ayudante. Él elegirá el equipo en el que quiere trabajar. Producción de ayudantes. Ojito, no tengo ni idea de qué es lo que es. Mecanismo de transferencia. Permite acceder al equipo de transporte como dispositivos de envío y portales portátiles. Son herramientas potentes, aunque no pueden colocarse en grandes cantidades. Vamos a poner los ayudantes, aunque creo que no les voy ni a utilizar. Vale, voy a venir por aquí. Lo primero que voy a hacer es poner la pausa. Ok. Yo aquí tenía el 4. Claro, es que esto va a ser interesante. Esto que ocupa poco. Vale. Por otro lado, tengo estos por aquí. Este pa' afuera y pa' adentro. Y cuando vaya pa' adentro, taca. Ah, no tengo espacio. Me falta espacio. Porque ahora no puedo girar. Vamos a ver.
No. Así. Vale. Voy por abajo, salgo por aquí. Giro. Giro. Hacemos arqueros. Y les junto ahí. Ahí tenemos nuestra producción de arqueritos. Arqueritos buenos. Vale, 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 vale. Ahí sí. Ahí sí, ahí están bien los arqueros, ¿no? Bien de escuderos, tal. ¿Y humanos de estos qué? Toláis de estos, no les quiero para nada a estos, ¿verdad? Esta rama. Esta rama tiene que desaparecer. Necesito más, mejor. Vamos a ver, dividimos esto. Así. Porque estos tienen que ir para abajo, salir aquí. Ahí está. Y aunque sea, hacemos magos aquí. Yo creo, ¿eh? Venga, listo. Vale, vamos a ver lo que es lo de la tinta, ¿no? F3. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Aquí tenemos tinta, por ejemplo. Vamos a... aquí. Aquí un motor. Entiendo que así. Esto no tengo ni puta idea, ¿eh? Esto no sé. ¿Qué es lo que quiero? Quiero producir más círculos. Más triángulos. Más triángulos, va. Buah, si tengo las cadenas. Esto me parece a mí que lo tengo al revés, ¿no? Debería ser... ¿así? No... no ayuda para nada, ¿no? Lo tengo tal cual lo pone ahí, ¿no? Hacia abajo. ¿Está tal que así? No lo veo. No lo acabo de ver. Vamos a ver. Cuatro. Vamos a intentarlo... ¿así? Es que creo que está bien colocado ahí. Bueno, nos vamos a la guerra con lo que tengamos, chavales. Es lo que hay. Los triángulos están sobresaturados. Árbol de investigaciones. Vamos a ver. Consume tinta como combustible para acelerar todo el equipo de producción. Los motores de tinta deben colocarse cerca del equipo de producción. Perfecto. Tinta roja. Vamos a desbloquearlo con dos cojones. ¿Y esto qué es? Obtener ayudante. Se usa para colocar ayudantes adicionales en equipos de producción operados por ayudantes. Colócalo en un equipo para acelerar su producción. Mira, vamos a hacer lo de el ayudante. A ver si me da tiempo antes de que iniciemos. Vale, puesto la pausa. Y vamos a ver lo de los ayudantes. F4, F2, aquí, ayudante. Vale, o sea, podríamos poner ayudante aquí. Uf. ¿Qué pasa aquí que se ha roto esto? Espérate, que se me ha roto esto. Porque baja una por aquí. No, esto está muy mal.
Vamos a ver. Esta va por aquí. Y esta va por aquí. Ahí. Y vamos a poner ayudantes donde podamos. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, aquí. Los arqueros deberían tener ayudante. No tienes equipo suficiente. No puedes usar mana con los equipos. ¿Y dónde está el mana? ¿Qué es el mana? ¡Por Dios! Algo está pasando. Bueno, más o menos. Los motores no funcionan, no me funciona nada. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Bueno, bueno, venga. Nos vamos a la guerra con lo que sea. Con lo que sea que hay aquí. Vale, vale. Tenemos bien de arqueros, parece ser. Ojo el boss este. Vale. Es de dos toques el boss. Perfecto. Nosotros ayudamos aquí. Vamos dando un toquecito a cada uno. ¡Ojo este! Me parece a mí que estamos en la mierda. Vale, los escuderos no están dejando pasar, ¿eh? No están dejando pasar a nadie, eso está bien. Vale, vale, vale. Los escuderos se lo han marcado ahora, ¿eh? Ahora sí. Les han bloqueado. Los que más pegan son los magos, evidentemente. Que pegan a Llenaria. Vale, y creo que estamos contra el boss final ya. Me da igual un camino que otro, vamos por aquí. Obtén nuevas recetas de héroes y mejóralas para desbloquear el verdadero poder de tus héroes. Obtener receta. A ver, esto no sé. Vamos a ver. Escudero Plus. Pues muy bien. El piquero. No sé si vamos a hacer el piquero ahora nosotros. O caballos. El piquero entiendo que irá con el caballo para montarse en el caballo y ir así. No sé. Pero esto ya llegamos tarde, creo. Vamos a intentar, pues, escudero mejorado, ¿no? Y ya está. Ponemos el pausa un segundo antes de que pasen los 3 minutos. Y escudero mejorado, ¿dónde estás? No está. Entiendo que lo que pasa es que este ahora es un poquito mejor. Eso es lo que entiendo, ¿eh? Porque si no, no entiendo nada. Vale, mira, aquí está el caballito que luego se fusionará con el piquero. Pero todo esto vendrá en un futuro. Vale. Bueno, de momento nosotros tiramos con lo que tenemos. Vamos a intentar poner motores, aprender a poner los motores. Si no funciona ni así, ya no sé cómo funciona, sinceramente. ¿Y ayudantes por algún lado? No. Vale, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Triángulos. O sea, círculos que vengan por aquí para que no esté saturado. Vale, con los triángulos de estos. Por aquí podríamos hacer pam, 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 otros humanos. Y por acá, level up, que no sé ni para qué lo quiero. Producción de círculos. Que antes le hemos dado triángulos, pues ahora círculos. Vale, esto vendría por aquí. Dividimos. No, dividimos ni leches.
Viene por aquí. Viene por aquí. Y... Y ahí tenemos magos. Bueno, no está muy optimizado, pero es lo que hay. Vale, ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace este pobre hombre? ¿Que esto está reventado o qué? ¡Madre! Así. No sé en qué momento me lo he cargado, pero me lo he cargado en algún momento. Vamos a ver. ¿Qué estrés de vida? ¿Qué estrés de vida? 20 segundos me quedan. ¿Puedo hacer un pausa por aquí? Vale. Perdón. Vale. Tengo la pausa esta. Vamos a hacerlo de reflexionar. Y vamos a ver durante un minuto y medio qué es lo que pasa de la vida. Creo que está bien la producción en sí, ¿eh? Creo que lo tengo todo bastante decente. Sinceramente. Vale, aquí tenemos un problemita con lo que viene a ser la producción de escuderos. Ok. Vale. Pues podríamos hacer esto. Ir por debajo. A ver, como lo he mejorado, creo que podría llegar. No llega. Vale, pues nada. Ah, no, vale, vale. Tenemos aquí. Vale, pues podríamos dividir estos en dos. E intentar de alguna forma traer rodajas para acá. Vamos a ver cómo podemos llevar rodajas. Vale, 12 segundos. Creo que esta es una muy buena mejora, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo? Vale, ahí está. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Nos vamos! Boss Battle. Creo que hemos mejorado bastante, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Vale, no. No. Nos revientan. Nos revienta. Bomba explota. Miau. Sin vida. A ver, es que se tienen que poner nuestros escuderos. Cuanto nuestros escuderos se ponen ahí bien, ya la cosa cambia, pero... Uf. Vale. Nos hemos cargado uno de los bosses. A ver. ¿Podemos matar a este? ¿Hacemos favor? ¡No! ¡No! ¡Buf! ¡Buf! Fall in the round, final round. ¡Oh! Pues no sé muy bien cómo se puede optimizar esto. Si alguno sabe en los comentarios cómo funciona lo de las... Lo de los motorcitos de tinta de las maquinitas estaría bastante, bastante bien, porque a mí me han joribiado. Ponemos fin a la invasión. Ve a la fábrica final. Esto es lo que no me funcionaba. De aquí algo evidentemente podría mejorar, pero claro, podría haber hecho obtener 7 ayudantes más. Claro, joder, podía haber obtenido muchos ayudantes más para mejorar mucho la producción. Ahí se me ha ido la olla. Vale. Ahí ya lo tenía con eso, ¿verdad? Puede ser. Por aquí nos han reventado, pero bien. Llegaban muy, muy lentos los arqueros, quizás, ¿eh? Vamos a poner fin a la invasión.
Espero que os haya gustado este jueguito. Si es la primera vez que me veis, pues tenemos muchos más juegos en el canal. Y si os mola este juego, pues podemos traer algún otro episodio, a ver qué tal. De momento es una demo, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? A mí me gustan los Tower Defense estos un poco distintos. Espero que os haya gustado la partidita. Dadle a like, suscribirse y nos vemos en las siguientes. Chao, 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 chao.